informar cómo beneficia esto a la sociedad, la seguridad que sobre todo le va a dar este taxi naranja. La verdad es que hay que agradecer cuando se toman acciones y cuando se cristalizan las acciones ante un problema que sucede en cualquier ciudad. Aquí en Benito Juárez nos habían pedido mucho el taxi naranja o el taxi seguro, y la verdad es que es un gran esfuerzo. Son taxis que tienen 4 cámaras, 2 adentro, 2 afuera, que tienen localizador en el taxi, no en un celular, para que puedas localizar a la unidad, la gente que va a operar, los operadores estarán certificados. Yo creo que beneficia a las mujeres, por supuesto, que está dirigida a ellas y a los más vulnerables, a los adultos mayores, a los niños, pero en general a toda la ciudadanía, así que hay que aplaudir cuando se toman acciones de manera positiva. ¿Hay alguna otra acción que venga próximamente para pues reforzar la seguridad? Pues tenemos nosotros estos eventos que estamos haciendo de la mano con los 3 órdenes de gobierno, sobre todo pues con la federación, con el estado, nosotros como municipio, en donde estamos ubicando a través del mapa delictivo en donde hay mayor vulnerabilidad. Estamos trabajando en mesas de seguridad, pero también se están trabajando mesas de inteligencia. Acaba de venir Pati Guarín con un gran equipo de trabajo del doctor Durazo para reforzarnos, para ayudarnos, y vamos a estar haciendo una expo el próximo 30 de marzo en donde vamos a trabajar con todas las instituciones, la federal, la municipal, la estatal, la policía militar, CEMAR, SEDENA, y trabajando mucho en la reposición del tejido social. Preocupante el ranking que acaba de salir de las ciudades más inseguras, donde Cancún ocupa el número 13. Pues siempre los indicadores hay que estar alertas en torno a ello, pero hay que trabajar para que se revierta, ¿no? Hay que trabajar fuertemente, es un problema infraque lo que venimos padeciendo desde hace tiempo, y lo que hay que hacer hoy es trabajar 24/7 para recuperar este lugar hermoso en el que vivimos. Perfecto, muchas gracias. Ya va a salir el sitio.